mí un placer, como siempre, presentar a Rosana. Le va a encantar esto, sí. ¿No es cierto? Sí, yo creo que sí. Porque además tiene que ver con la vaquilla. Cuando en manos ponemos vaquilla, a todo el mundo le gusta. Buenísimo. Porque es pintar. Sí, en este caso es, digamos, podemos tener vajilla nueva o bien que ya está en uso y la reciclamos. La idea es que usemos unos productos de la línea Eterna que nos permiten hacerlos vitrificables, horneables y de uso natural, normal, diario. Hay un montón de preguntas, ¿no? Porque cuando vos, el barniz, a ver, miren, bueno, que ya lo hemos presentado en el programa también, barniz al agua horneable, ¿qué quiere decir? Que esto mezclado con acrílicos o esmaltes va al horno de cocina. Correcto. Para fijarlo a la taza. Sí, lo que me permite ese barniz es hacer que la pieza que está pintada, ya sea con el producto que se eligió, en este caso es el esmalte acrílico al agua, puede ser el acrílico decorativo, se convierte esa pintura en vitrificable. Pasadas 24 horas, eso vitrificó, lo debo proteger nuevamente con el barniz, hornearlo en cocina de uso convencional, la que tenemos en casa, en una temperatura de 150 grados durante 20 minutos, y eso asegura que la pieza se puede lavar sin ningún problema y que no va a desprender el trabajo que hicimos con pintura. Y además a veces, yo siempre digo, Rosana, cuando hay muchas, primero van a ver el paso a paso y después les vamos a comentar que pueden entrar a pinturaseterna.com.ar, pues a veces tienen alguna duda. Sí. Y ellos tienen todo ahí. La respuesta está en todos lados. Exactamente, Rosana. Bueno, ¿vamos a trabajar? Vamos a trabajar. Bueno, una taza, la que tenés en casa, mira. Para comenzar este trabajo necesitamos tener nuestra taza de loza, alcohol, algodón embebido en alcohol para limpiar y desengrasar. Una vez que desengrasamos toda la pieza donde vamos a trabajar, dejamos de lado, esto seca momentáneamente por evaporación, dejamos de lado la taza, puedo limpiar si es que voy a trabajar también la misma cucharita de loza que en este caso tiene escrito un texto, se deja secar y se comienza a trabajar la pintura. Voy a aplicar en la paleta blanco de titanio, estamos usando esmalte acrílico al agua. Los esmaltes generalmente vienen en esta presentación y antes de comenzar a trabajar, cuando son los colores más oscuros, más firmes, siempre es conveniente mezclarlos. ¿Por qué? Porque en la base se asienta el pigmento y la emulsión queda arriba. Esto es esencial hacerlo, no tenemos que agitar el envase, hay que mezclarlos. Una vez que se mezcló y que se integraron ambos componentes, el producto ya está listo para trabajar. En este caso, yo voy a volcar en mi paleta un poquito de celeste bahía. Dejo de lado. Vamos a tomar otro de los colores con los que voy a trabajar, que es el cian. El cian es el color que utilicé para el fondo de este trabajo. Teniendo estos tres colores en la paleta, yo lo que tengo que hacer es aplicarles el barniz horneable. Barniz horneable Eterna. Este es el producto que me va a permitir que la taza se pueda hornear, como bien dice su nombre, en la cocina a modo de que se fije el producto. La misma cantidad que puse de esmalte le voy a agregar el barniz horneable. Este producto se aplica y se debe mezclar con el esmalte, logrando una consistencia pareja para después poder pintar. En todos los colores que voy a utilizar en las respectivas tazas, tengo que hacer esta misma actividad, es decir, poner el esmalte acrílico al agua, poner la misma cantidad del barniz horneable. Fíjense en que no aclara, simplemente integra y lo hace un poquito más fluido. Me va a permitir trabajar de mejor forma sobre la superficie
Y este es el producto que me asegura que la taza yo la voy a tener que hornear y después la puedo lavar sin miedo a que se desprenda la pintura de la loza. Así como estoy haciendo esto, tengo que hacerlo en los otros colores. En este caso, lo voy a hacer sobre el blanco. Voy a poner una cantidad del barniz horneable y voy a mezclar un poquito con el celeste bahía. Fíjense que aclaro un poquito el tono, voy eligiendo la cantidad de pigmento, es decir, del color celeste bahía, para después dibujar las líneas que van sobre la taza. Tomamos la taza, la cual ya limpiamos, que está seca, la que le pasamos alcohol para desengrasar. En este caso es una taza de loza que tiene más bien mate. Fíjense en que no brilla tanto como las comunes, las esmaltadas. Y voy a empezar a trabajar con un pincel taponador de goma espuma sobre la taza. Fíjense, de modo suave, parejo, voy jugando, voy cubriendo de forma discontinua, no sigo un orden. Sí, lo que me interesa es cubrir toda la superficie. Hay por lados que puedo dar mayor intensidad, por otros menos. Trato de no llegar al borde. Fíjense que yo corto antes. Trato de dejar libre la zona donde vamos a apoyar la boca. Y de esta manera voy a cubrir toda la taza. Fíjense en que ya cubrimos toda la superficie. Lo que yo voy a mostrar es cómo haríamos el asa de la taza. Empiezo a cubrir de esta forma, me voy perdiendo, voy suavizando un poquitito y continúo en la parte de arriba. Teniendo ya cubierta la taza, tenemos que dejar fraguar. De ser ansiosas y querer continuar, podemos ayudarlo a secar con el secador de pelo. Una vez seco eso, vamos a empezar a trabajar sobre el color que habíamos hecho la mezcla del celeste bahía con blanco y el barniz horneable, un pincel liner voy a cargar y voy a empezar a hacer líneas, todo muy descontracturado, todo muy suelto. Teniendo esto, voy a completar el diseño usando el mismo pincel y el cabo del pincel. Voy a generar puntos como cerrando el diseño. Fíjense, el trabajo es súper sencillo, muy rápido. Hay que tener en cuenta que el producto que estamos usando es al agua. Solo requiere un tratamiento previo. Listo esto, ya como ven acá el trabajo, lo dejo secar. Tiene que secar 24 horas. Una vez que cumplió ese lapso de 24 horas, este barniz que yo utilicé, el barniz horneable vitrificable, está en el momento justo. Entonces, ¿yo qué debo hacer para terminar de preparar esta pieza? Volver a barnizar la pieza con el barniz horneable, dejarla secar y después del tiempo de secado tengo que llevarla a horno, un horno de 150 grados durante 20 minutos. Eso me va a asegurar de que la pieza se va a curar y está lista para usar, lavar y todo. Espero que el trabajo les resulte fácil, práctico y no tengan ningún inconveniente.
encantó el paso a paso y además da para mucha creatividad, por eso elegimos la paleta de colores que un poco se viene con todo, el naranja o este azul que es una belleza. El cian con el celeste bahía es precioso. Viste, es como los celestes, los azules, los medio mentas, estos colores que se usan mucho ahora. Y además me encanta la cucharita. Personalizada. Dejas un mensaje ahí. Claro, la idea es un mensaje muy lindo. Sí, la idea es, bueno, crear un texto, una frase, un nombre en una cucharita de loza, que es la que nos invita a tomarnos un cafecito, un té. Me encantó, es ideal para los talleres, viste, todas las chicas que comparten todos esos momentos tan lindos, ¿no? Así es. En los talleres, seminarios y demás. Así que, Rosana, me encantó, entre una pintura cetana.com.ar, el paso a paso está ahí. Y todos los secretitos y las preguntas que, bueno, que seguramente van a responder. Gracias, ¿eh? Gracias. Me encantó. New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complementa las ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty. Marcas exclusivas, acrílicos y accesorios de coarta americana, pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos y servilletas PPD de Alemania. Proyecto Papel, papeles especiales nacionales importados y diseños propios. Cajas y sobres a medida, diseño de tarjetería social, talleres y seminarios para adultos y niños, envíos al interior. Consultas info@proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para Bellas Artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael, pinturas Sennelier, línea artística Lemar. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa en www.artisticaonline.com. Comprá pintura acrílica, bastidores, pinceles, láminas para decoupage y servilletas al mejor precio del mercado. Entrá a artisticaonline.com. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueño, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar. ¿Sabías que el 27, 28 y 29 de septiembre se realiza Eniarte Primavera, exposición de papeles y manualidades, organizado por Laura Kraft? Mira. Información para ustedes, porque nuevamente ProPart va a realizar seminarios en varios puntos del país donde pueden hacer este hermoso reloj vintage, miren lo que es, con las famosas resinas al agua para modelar y laminar. Están dirigidos por los especialistas de ProPart y además van a capacitar sobre todas las resinas al agua y también van a pintar un plato con diseño de pescado que está realizado en papel maché. Miren qué lindo, ¿eh? Bueno, toda la información la tienen en propart.com.ar o en el Facebook, que ustedes saben que yo también comparto de ProPart. O mire, anoten este teléfono, 011-4761-2362. Y ahora les voy a dar los seminarios de septiembre. El día 10 de septiembre van a la artística Arco Iris, Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Y el 17 de septiembre, Nuevo Palacio Vicente López, también en Buenos Aires. Recordá, no te pierdas los seminarios de ProPart. Entra a ProPart en Facebook o a su página web,
propar.com.ar. Y me encanta estar con Silvia Moqueló, porque además, agradeciendo a Monitor, por supuesto, hoy lo que vamos a hacer es pintar, pero además más fácil. No, pátinas, pinturas. Pátinas, pinturas, todo lo que hace lindo, fácil, posible y barato. Y barato. Porque los marcos están caritos, entonces acá es un fibro fácil, solamente con unas aplicaciones y pátina. Y en este proyecto que lo voy a pintar acá mismo, lo que tiene son estas que son o pasta de texturar y demás, y después patinado. Y también deja como hecho el marco. Me encanta eso. Son las dos posibilidades. Y además algo interesante, acá transferís. Inclusive en esta y con la misma pátina hice el stencil. Ah, mira qué bien. Y acá yo lo que veo es que está transferida la rosa. Ah, porque ahí está el secreto de lo que vamos a hacer hoy. O sea, no vamos a hacer una rosa complicada, sino que va esto, yo las calqué para que puedan hacer la calcada y entonces no tengan excusa. Una con flecha va a ser esto. Me encanta, porque con Silvia la vida es bella. Eso. La vida es bella. Bueno, quiero mostrarles dos o tres cosas. Todos los productos Monitor que vamos a usar, que son pátinas. Vamos a usar pátinas, después la cera que ayuda muchísimo, acrílicos y en este caso yo usé este texturador fino, este, que le da como un granito a esta parte como para que quede áspera al patinar. Y me gustan los colores rosa viejo, que es precioso, por eso también me puse esta camisa. Claro, vieron todo. Que ahora en manos me cambio la camisa de acuerdo al color del proyecto. ¡Ay, la pelopincha! Se me cayó porque me río sola. Nada, tengo un montón de cosas y me voy cambiando. Por ahí me ven un día con la misma, pero bueno, me encanta cuando puedo hacer la foto, viste, con el color. Yo voy a pensar qué pinto con de acuerdo a mi placar. Bueno, vamos al paso a paso con Silvia Moqueló. Espero que como a mí a ustedes les gusten las rosas y como hay que practicarlas mucho sobre un color blanco antiguo, yo transferí con un carbónico rojo, así que quiero que miren qué sencillo va a ser esto. Voy a agarrar un pincel angular, en la parte cortita pongo este rosa viejo y blanco en la punta. Es importante que vean siempre esto, porque en algún momento yo voy a bajar en la parte más oscura y otras veces en la parte más clara. ¿Qué hice acá? A ver, esto es así de sencillo. Lo que veo es que el color blanco se vaya por la punta. No tienen, ustedes no se preocupen para nada, porque aparte en esta técnica que es tan amorosa, siempre hay una pincelada que corrige la anterior. Y ven que es solo un movimiento, vamos a ocuparnos de hacer el capullo. Y entonces aquí vengo con el otro, que es lo único que tengo que cuidar. Que el color claro caiga sobre la parte oscura. ¿Ven? Eso nos crea el contraste. Y aquí ya, esto es como une con flecha. Vamos a poner acá unos petalitos más en estos agujeritos que nos quedaron. Pero fíjense, y acá una trampita. Voy a cargar mucho en la cola del pincel y con eso solo lo voy a rellenar acá, porque después le vamos a llenar de puntitos y cosas y cosas. Hasta ahora vieron que el color blanco estuvo para afuera. Ahora voy a empezar a cerrar el capullo y voy a hacer caminar por estos bordes. ¿Ven que es como si fuera una M nomás ahí? La M de Moqueló's. No, ahí está. Ahí. ¿Ves qué sencillo? Una vez que cerramos esto, podemos mandarnos la parte y ponerle una cosita más acá si queremos. ¿Ven? Esto. Ahora sí, que lo que quiero ver es que tengan un buen carbónico. Ay, disculpen. Ahora, pongo bien grande. ¿Ves cómo aprieto el pincel?
que se fije en una cosa. Acá era fácil porque pusimos la carga clara para arriba, para afuera. Pero fíjense en esta, que quería darle las dos opciones, para que, porque con las dos opciones pueden hacer un trabajo distinto y lindo. Ahora, en cambio, el color oscuro va a estar para afuera. ¿Ven? Entonces uno dice, ¿empiezo igual? No, empiezo del que está atrás. Y en este caso, el que está atrás es adentro. ¿Ven? Entonces, hago todo este circulito y empiezo, voy a empezar del revés. ¿Ven qué mucha carga da este acrílico? Tienen que ver de tener un acrílico que les cubra de una, ¿eh? O si no, van a sufrir horrores. Ahora acá, yo estoy haciendo, ¿ven? Estoy redonde. De acá voy a dar una vuelta, voy a seguir el diseño. Acá casi se me acabó el cuaderno. Pero ven que tiene otro aspecto esta rosa. Acá le voy a poner otro petalín. Sí, y en todos el oscuro quedó para afuera. Si ustedes ven en algunos casos que de repente esto es mucho más grande que su pincel, vienen lo de amor, por favor, ahí. Entonces, ahora ya mi pincel con el que estaba pintando hace rato, fíjense, de aquí yo empalmo y le adoro porque me alcanza para grande, para chico. Acá cierro esto, ¿ven? Fíjense en qué rapidísimo momento hicimos dos rosas enormes. ¿Por qué? Porque tengo buen acrílico. Mirá lo que me rinde el acrílico. Enorme, enorme, enorme. Y acá le vamos a poner un invento más así acá. Ya viene, 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 viene y se queda. Si ustedes quieren en algún momento resaltar un poquitito más, darle más personalidad, acuérdense de una cosa, pongan un colorcito un poquitito más oscuro acá. Y en alguna parte, si quieren, aquí, algo que dé la idea, porque lo nuestro también es un poco de trucos, es que parezca que dio más trabajo del que llevó. ¿Ven qué fácil que es? Ya hicimos todo. Ahora voy a dejar que se seque un ratito. Yo puedo elegir que este tenga, a ver, fíjense, por ejemplo, este pétalo, yo puedo decir, bueno, le proyecta una sombra a este que está acá. Uf, pero qué capo, somos unos pintores en serio. Estamos teniendo sombras, luces, todo lo que haga falta. Y ahí está. Voy a aplicar la pátina a esta moldura que ya le di sellador y rosa antiguo. Entonces, agarro un pincel de estos de cerda dura. Pero fíjense, todo el secreto en este caso para mí va a ser poner bien que penetre en todos los bajos relieves que tiene. Y este, al trabajar con una pátina de monitor que responde exactamente al color manteca que usé en el fondo del cuadro. Entonces, tengo el mismo color en la pátina que el que tuviera en el cuadro. Una vez que esto está así y yo veo que el blanco, el color de entró totalmente bien en esto, que para eso el pincel duro es genial. Ahora voy a hacer una cosa a dedo. Trapito mi mágica cera monitor, a ver, así. Y con eso lo que hago es muy suavemente, ¿ves? Voy sacando lo que quedó por encima y me queda el bajo relieve en el mismo tono que pinté, y eso es lo bueno de trabajar con la pátina monitor y el acrílico monitor, que empalman exactamente los productos. La cera emprolija todo lo que hay. Y lo más lindo es que después lo pueden lustrar y queda lustroso como un zapato de sí, que uno le dio un lustre. Son técnicas sencillas, fáciles, maravillosas. En este caso, yo usé la pátina blanca, de color blanco en vez del manteca, y quedó bellísimo también.
estamos preparando un montón de clases más también con Cristina de monitor, Silvia, porque todo el staff, todas las chicas son divinas, geniales, traen unos proyectos. Sí, hacen cosas geniales. Bueno, solo un tip más de esta florcita, que estas las habíamos hecho un montón de veces. Están buenísimas. Están buenas y están en YouTube. Así que ahí aprendan. Muy bien, aprenden todo en la lista de reproducción de Silvia Mongeló, la lista de reproducción de Monitor, con todos los productos en YouTube, en nuestro canal, que está súper bárbaro, la cantidad de gente que mira. Súper. Gracias, Silvita, como siempre. Gracias, me encantó la clase.